Buenas tardes, amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de Hípica TV. Hoy sábado tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Gulfstream Park y Pimlico. Disfrútenlo. También para el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park. Es la primera competencia sabatina. Royal Rocker está adelante. Ataca el 4 por la parte externa. La sorpresa. Oakhurst Sleeve contra Royal Rocker. Oakhurst Sleeve inmensa por la parte externa. Pasó a liquidar con Wilmer García. Ganó Oakhurst Sleeve. En el segundo Castleboard. Tercero Royal Rocker. Cuarto para Dolce Aprile. Final de Gulfstream Park, es la segunda de la tarde. Green Mansion contra Mayo Vision, que se defiende. Green Mansion por la parte externa, desplaza y se va a la punta, se queda en el segundo Mayo Vision, en el tercero Ricky Tiki Taffy, pero se escapa el 4 al pupilo de Amador Sánchez Merey con el fenómeno chileno Héctor Berríos. Ganó Green Mansion en el segundo Mayo Vision, tercero Ricky Tiki Taffy, cuarto para Mustang Cat. Once para los seis furrones cuando ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park. Grand Runner se defiende en punta. Emperor Coast por la parte externa contra el puntero. Emperor Coast por el centro, desplaza, se va a la punta, se resiste Grand Runner por la parte interna, pero ha pasado a liquidar Emperor Coast con Leonel Reyes. Ganó Emperor Coast número 3. Segundo Grand Runner, tercero Mystery Mo, cuarto Mutakamil, quinto para Crown of Honor, después Capi Hedge, último para Fortify. La recta final de Gulfstream Park es la cuarta competencia de la tarde. Personal Middle despega con dos cuerpos y medio. En el segundo aparece Vaya. Atropella Vision of Thanos por la parte central de la cancha para el tercer lugar, pero está escapado Personal Middle. El de Oscar Manuel González con el campeón de Venezuela y la especialidad de la casa de punta a punta. Ganó Personal Middle. Segundo Vision of Thanos. Tercero Jupiter Blues. Cuarto apareado Loyal Louis junto al ejemplar Bash. La recta final de Gulfstream Park, dominando Godman, la competencia ataca Political Rayo, ya viene el 1 corriendo mucho, el ejemplar Thor por la tercera línea, Thor contra el 2 que se defiende, Thor corre mucho por la parte central de la cancha, Thor inmenso con Giancarlo Díaz respondiendo al favoritismo, ganó Thor número 1. Segundo Visiting Red, tercero Godman, cuarto para Stryot Guy. Recta final de Gulfstream Park, es la sexta competencia de la tarde. Hey Porter con Chantal Sutherland pasó a la punta, ataca ahora por el centro de Skipper 2 contra el puntero. Hey Porter se defiende en la punta, ventaja de tres cuerpos en el segundo de Skipper 2, pero qué vales, gana el del encendido Jorge Delgado. El 8 Hey Porter, ganó Hey Porter. Segundo de Skipper 2, tercero Morgan Point, cuarto para Frosted Armor.
Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Goldstream Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web christinelee.com. Para Caribe Club por el centro en punta, insiste Noble Indy, Bauminau trata de meterse entre dos, domina el 6 y también Max Nocau, y por fuera Renacent Frolic contra los punteros, Renacent Frolic por la parte central de la cancha, corre mucho Renacent Frolic contra Max Nocau, que se defiende, domina el 9, Renacent Frolic, Manso lo liquidó, Renacent Frolic, segundo Max Nocau, tercero Bauminau, cuarto para el caballo Noble Indy. Qué clase de carrera de Garzayas, que vuelve a tomar la punta en la estadística. Final de Goffrin Park, pasó la punta Octane, ataca Fishy for Fun, y por la parte externa One More Score corre mucho por el centro de la cancha. Octane se defiende en la punta, ataca el 3 y por fuera One More Score contra el puntero que se defiende. Octane está crecido con Emisael Jaramillo, ventaja de dos cuerpos y no puede perder en gran carrera. Ganó el 4 Octane, segundo Fishy for Fun, tercero One More Score, cuarto para The Green Crusader. Halson Dyes está adelante, presiona John Flynn por la parte externa, John Flynn contra Halson Dyes y ataca ahora buenísimo entre dos, y por la parte externa Cashing Fish a la sorpresa, Cashing Fish por la parte central está desplazando, ataca ahora buenísimo por dentro, buenísimo contra Cashing Fish, vienen para un gran final, aquí está la raya, por de fuera ganó Cashing Fish, apareado con buenísimo, después es Turing Baby, cuarto para Joe Benjamin. Para la décima de la tarde, 45-3 para la media milla. Cozy Dream está en punta, ya viene volando Shisparí por la parte central de la cancha contra la puntera. Cozy Dream se defiende en la punta. Shisparí corre mucho por la parte externa contra la puntera. Shisparí, inmensa, la pasó de viaje con Chantal Sunderland. Ganó Shisparí. Segundo Grace Drama, tercero Cozy Dream, cuarta para Shaitan Heart. Final de Goffrin Park, se defiende Bray Trofa, ataca Romario junto al 9 por la parte central de la cancha. Bray Trofa se abre un poco, Romario por la parte externa contra el puntero que se defiende. Bray Trofa está adelante, insiste Romario, se viene abriendo el 4, Bray Trofa adelante, Romario para el segundo, pero ganó Bray Trofa número 4, segundo Romario, tercero Legendary Prince, cuarto para Cántaro Simas. Atención, puede haber reclamo en la carrera.
Ya la recta final de Gottfried Parr, domina Hierro, la competencia, saca ventaja de tres cuerpos. Dr. Roger está en el segundo, en el tercero intenta atropellar Last Minute Deal por la parte exterior de la cancha, pero está escapada el caballo Hierro con Cristian Torres y no puede perder, muy fácil, tres cuerpos, ganó Hierro la última en Gottfried Parr. Segundo Dr. Roger, tercero ahí en la raya para Menelik, apareado con Wild Texas Tom. Nos esperamos mañana domingo, todo el equipo de Hípica TV estaremos cerrando la semana con broche de oro con transmisión en vivo y en simultáneo de Gulfstream Park y Pimlico Maryland Jockey Club. Así que lo esperamos mañana domingo, todo el equipo de Hípica TV.